Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y vamos con un poemita de Juan Ramón Jiménez. Dice así: recuerdo que cuando niño me parecía mi pueblo una blanca maravilla, un mundo mágico, inmenso. Las casas eran palacios y catedrales, los templos. Y por las verdes campiñas iba yo siempre contento, inundado de aventura, al mirar el limpio cielo, celeste como mi alma sereno, creyendo que el horizonte era de la tierra el término. No veía en su ignorancia mi inocente pensamiento otro mundo más hermoso que aquel mundo de mi pueblo. Qué blanco todo, todo qué grande, qué bello. Recuerdo también que un día en que regresé a mi pueblo, después de largos viajes, me pareció un cementerio. En su mezquina presencia se agigantaba mi cuerpo. Las casas no eran palacios, ni catedrales los templos, y en todas partes reinaba la soledad y el silencio. Extraña impresión sentía, buscando en mi pensamiento la memoria melancólica de aquellos felices tiempos, en que no soñaba un mundo como el mundo de mi pueblo. ¿Cuántas veces entre lágrimas con mis blancos días sueño y reconstruyo en mi mente la visión de aquellos tiempos? ¡Ay, quién de nuevo pudiera encerrar el pensamiento en su cárcel de ignorancia! ¿Quién pudiera ver de nuevo el mundo más sonriente en el mundo de mi pueblo? Así concluye, amigos. Espero que les haya gustado y tal vez algunos se sientan identificados, porque muchos de nosotros seguros recordamos el lugar donde vivimos de niños, pueblos o barrios, y no es la misma la visión que teníamos en aquel momento que la que podemos tener ahora del lugar, además de que haya cambiado con el tiempo muchísimo, la visión tampoco es la misma. Bueno, los dejo disfrutando por aquí de lo que resta del videíto. Nos vemos en el próximo. Sean felices y hasta pronto.